Voy a prender solo la lámpara de mi teléfono para darnos una idea de la oscuridad. Apágala, por favor. Como pueden ver, solo con la lámpara de mi teléfono, este es un ejemplo de cómo estaban viajando, además del intenso calor que se siente, viajando completamente oscuras. Sabemos que venían más de 60 personas. Voy a bajar mi teléfono celular para quedarnos completamente a oscuras. Durante 9 horas pues sentíamos que no podíamos ya respirar y pues sentíamos la muerte. Quiero ir a estar en ese lugar donde mis hijos murieron. Imagínense un año de no... de no ver a él. Lamentamos mucho su muerte de ella, pues, en ese trailer. Los sueños de ella se quedaron en el camino. Hemos llegado al primer año de la tragedia del tráiler, una historia que se escribió justo aquí, a unos pasos de las cruces que se levantaron para las víctimas y de las vías del tren en esta zona despoblada del sur de San Antonio. Hoy recordamos a las víctimas, revisamos en qué punto va la investigación y analizamos también los cambios en la política migratoria que se ha vuelto más dura. Así comenzó la que hasta ahora es la tragedia de migrantes más letal en la historia de los Estados Unidos, aquel 27 de junio del 2022, un día sumamente caluroso como lo es hoy. Aquel 27 de junio fue uno de los días más calientes del mes. La temperatura superó en el área de San Antonio los 101 grados Fahrenheit. La ciudad se sentía como un horno y el sol era implacable. Fue a las 5 de la tarde con 50 minutos que una llamada al 911 avisó a las autoridades sobre el tráiler abandonado en la cuadra 9600 de la calle Quintana Road al sur de San Antonio. Se trata de un camino en mal estado por donde casi nadie transita, rodeado de maleza y a un costado de las vías del tren. Pasamos algo en Uvalde y luego algo así en hoy. Está muy triste. Para cuando la policía llegó, la escena era dramática. Había decenas de cuerpos tirados dentro y fuera de la caja del camión. Worker heard a cry for help, came out to investigate, found a trailer with the doors partially open. El trabajador que encontró el tráiler es Roberto Quintero. Nomás estaban tirados todos en la orilla de la puerta, como estaban buscando a ver si entraba aire por las puertas, que estaban en la mera orilla, ya estaban todos muertos. Cuando me asomé para adentro de la troca, vi más gente que estaba haciendo por respirar, que todavía habían vivos adentro. Cuando le hablé lo de 911. Le dije, hay gente muerta, que hay gente que todavía está viva adentro. Inicialmente se reportaron 48 víctimas fatales. Al paso de los días, la cifra de muertos aumentó a 53. En total viajaban 67 personas en la caja de este tráiler. La mayoría de los muertos eran de origen mexicano, 26 de Guatemala, 21 y 6 de Honduras. No tenían agua, aire acondicionado o ventilación. Unos estaban viajando por muchos meses, pasando por muchos países, entonces unos tenían identificaciones falsas. Era muy difícil identificar los cuerpos. Al día siguiente de la tragedia del tráiler, la comunidad comenzó a llegar al lugar a dejar ofrendas. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. Estaba bien chiquito, tenía 7 años cuando crucé y... es una experiencia que no me la puedo quitar de mi cabeza. Es un decir que estamos aquí para ellos, que no pudimos estar en el momento justo cuando nos necesitaban. Mi corazón está roto porque ahora son ellos, mañana quizás somos nosotros. Las investigaciones revelaron que el chofer del camión, Homero Zamorano Jr., de nacionalidad estadounidense, trató de hacerse pasar por uno de los sobrevivientes. Se cree que estaba drogado. El gobierno de México publicó las fotografías en donde se ve al camión de carga
pasar por los puntos de revisión migratoria de la patrulla fronteriza sin ser detectado. Así quedó demostrado en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad el lunes 27 de junio en los puntos de revisión de Encinal y Cotula, Texas. El tráiler traía placas clonadas y rótulos falsos, así lo aseguró Felipe Betancourt, de la empresa transportista que apareció rotulada en el camión. Nosotros no tenemos nada que ver, no sabemos de quién es ese camión. Lo único que a los que de allí, ¿verdad?, que nos conecta ese camión son los números que le pusieron ahí por un lado, porque el nombre de la empresa no lo trae y las placas de enfrente, las que te da el Texas, las de lámina, esas tampoco corresponden a nosotros, a la compañía Betancourt. Una mujer guatemalteca de 20 años dijo que los contrabandistas habían cubierto el piso del tráiler con lo que ella cree era caldo de pollo en polvo o ablandador de carne, para intentar confundir a las autoridades en los puestos de revisión. Tras la investigación por este caso, cuatro hombres fueron detenidos por estar presuntamente relacionados con la muerte de los 53 migrantes. Le hablo de el chofer del tráiler, Homero Zamorano Jr., de 45 años, acusado de contrabando de extranjeros con resultado de muerte. Cristian Martínez, de 28 años, acusado de conspiración para transportar extranjeros ilegales con resultado de muerte. Juan Claudio de Luna Méndez, de 23 años, y Juan Francisco de Luna Bilboa, de 48, ambos ciudadanos mexicanos, fueron acusados cada uno de un cargo de ser un extranjero ilegal en posesión de un arma de fuego. Y quienes vienen a los Estados Unidos arriesgando la vida lo hacen desesperados al no quedarles otra opción. Hay un punto en donde lo tienen que arriesgar todo para morir luchando, o se quedarán el resto de sus días sobreviviendo en la miseria. Es el caso de Araceli Coronado, una maestra guatemalteca de origen maya, cuya principal motivación era construirle una casa a sus padres. Araceli Marroquín Coronado, de 21 años, salió de la aldea Tuichilupe, ubicada en lo alto de la Sierra de Guatemala, cerca de la frontera con México. Su misión era encontrarse con su hermana, quien desde hace varios años vive en los Estados Unidos. Para Daniel Coronado, su padre, la herida por la pérdida de su hija sigue tan viva como el primer día. Muy tristes por ella, pues, porque imagínense un año de no. No ver a él. Araceli, como muchas jóvenes de su edad, se decepcionó de no encontrar empleo. No hay nada, no tenemos nada, dijo ella, pero primeramente Dios, voy a luchar por para que vivamos más felices. Pero lamentablemente, pues ahí sí que los sueños de ella se quedaron en el camino. Estas fotografías son los últimos recuerdos que los padres de Araceli tienen de ella. Se las envió durante su travesía, apenas unos días antes de subirse a la caja del tráiler. Los coyotes les prometieron a los padres de Araceli que ella no correría peligro durante el viaje. Dijeron que era viaje seguro, pues que hasta yo le dije, no, de repente ustedes lo meten en un furgón o algo así. Le dije, no, no, dijeron ellos. No, nosotros no trabajamos así, con un furgón, dijeron. A los padres de Araceli los acompaña el recuerdo de su hija todos los días, no solo por el dolor de ya no tenerla, sino porque aún deben $9,000 del dinero que pidieron prestado para pagarle el viaje. Teníamos un poco de ahorro y lo dimos por eso y emprestamos otro poquito igual a unos vecinos por ahí mismo. Dios tal vez nos va a ayudar de pagar ese dinero. La vida a veces pone situaciones complicadas a algunas mujeres que no tienen otra opción más que ser madre y padre a la vez para sus hijos. Madres guerreras que están dispuestas a sacrificarlo todo por ellos, incluso la vida si es necesario. Es el caso de Yasmín Nayarit Bueno, una mujer de Honduras que le prometió a su hijo adolescente que regresaría por él para comenzar una nueva vida aquí en los Estados Unidos. Pero ella también venía buscando un tratamiento para una enfermedad que llevaba años consumiendo su vida. Como lo hizo mi hija en decirme, mamá, es mejor morir luchando que morir uno sentado. Yasmín Nayarit Bueso Núñez pagó $14,000 para viajar desde la ciudad El Progreso Lloro, en Honduras, a los Estados Unidos. El coyote le prometió que sería un viaje VIP. Eso recuerda a su madre, quien tenía un mal presentimiento desde el principio. Y a la persona que la llevaba le dijo que la llevaba en un viaje especial y que no iba a haber mucho riesgo por el motivo de la enfermedad de ella.
Cuenta su madre que Yasmín había sido despedida de su trabajo a raíz de los altos costos del seguro médico para su tratamiento contra el lupus, una enfermedad autoinmune que puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones y el cerebro. Yasmín estaba desesperada, necesitaba dinero para tratarse y sacar adelante a su hijo de 15 años. Por eso tuvo que emprender el viaje. En el viaje ella no iba a caminar, sino que iba a ser solo en medio de transporte, carros, en moto. Cuenta su mamá que Yasmín se estuvo comunicando a través de un celular durante su viaje hasta que ya no supo más de ella. Ella solamente me dijo, ore, mamita, me van a mover, pero jamás me dijo ella de que iba a abordar un tráiler. Un mes después de la tragedia, las autoridades migratorias repatriaron el cuerpo de Yasmín y su familia finalmente pudo darle el último adiós. A pesar del paso del tiempo, las heridas siguen abiertas para esta familia. El hijo de Yasmín aún vive con el sentimiento de culpa. Y le ha sido bastante duro y difícil porque dice él que la mamá se miró motivada a viajar por darle una vida mejor a él, sin saber que ella iba a tener esa tragedia en el camino y que pues ya no la iba a tener más. Esta es la última fotografía que Yasmín se tomó con su hijo el día que se despidieron cuando emprendió el viaje. Lo único que reconforta a esta madre de familia es que en su nieto queda viva una parte de Yasmín, y que algunas veces por las noches su hija se aparece en sus sueños. Yo le he dicho, hija, pero si a usted nosotros la enterramos, ella me dice, no se preocupe, mamá, yo aquí ando, pero yo tengo que volver a viajar. Viejita, me dice, cuídese, la amo mucho. En eso yo me despierto porque sé que ella pues ya no está con nosotros. Por testimonios de algunos de los sobrevivientes, sabemos que a las víctimas las mantuvieron los contrabandistas en una casa de seguridad cerca de Laredo, Texas. Muy cerca de ahí, eventualmente se subieron al tráiler, al cual los criminales le rociaron una especie de ablandador de carne o saborizante de pollo para engañar a las autoridades en los puntos de revisión. Ahora vamos a conocer la historia de una mujer que llegó hace varios años a los Estados Unidos viajando de la misma manera, en la caja de un tráiler. Ella nos narra cómo logró sobrevivir a esa travesía estando embarazada. Me subí a la caja de un tráiler para tratar de entender las condiciones en las que viajaban estos migrantes. Walter Ramírez, el dueño del camión, nos permitió entrar con él. Este es un camión como en el que venían. Un tráiler donde venían los inmigrantes. Eso es para transportar comidas secas, no perecederas, por lo tanto no tienen temperatura. Okay. Es importante mencionar que estamos, el camión, el tráiler está en la sombra. Y vamos a hacer una demostración con este termómetro digital. Voy a apuntar hacia la superficie para a ver qué arroja como resultado la temperatura. Okay. 131 grados Fahrenheit el techo. Señor Walter, ¿puede cerrar la puerta claro, para dar una idea de...? Porque además de la alta temperatura, los inmigrantes estaban viajando seguramente en condiciones a oscuras, no se podía ver nada. Exacto. Vamos a permanecer unos cuantos segundos. Voy a prender solo la lámpara de mi teléfono celular para darnos una idea de la oscuridad de este lugar. Apágala, por favor. Como pueden ver, solo con la lámpara de mi teléfono, este es un ejemplo de cómo estaban viajando, además del intenso calor que se siente, estaban viajando completamente oscuras. Ok, ahora el señor Walter, ya que estamos afuera, va a volver a ingresar para hacer una prueba de sonido y nosotros nos vamos a quedar desde aquí para ver si tocando, golpeando, se puede escuchar hacia afuera para saber si alguien que está atrapado y pide ayuda puede ser escuchado por alguien que está en el exterior. Señora Lorena, ¿no se había vuelto a subir un camión? No, le tengo pánico. Me da miedo mucho la oscuridad de lo que yo pasé, me da a veces miedo mucho. A este recorrido invitamos a Lorena Gómez, residente de San Antonio. Hace 22 años dejó Guatemala para venir a los Estados Unidos. Ella también viajó en la caja de un tráiler como este, desde Arizona hasta California durante el verano. Pero ella no venía sola. Tengo ya 21 años, yo llegué embarazada de mi hijo que ya tiene 22 años. Lorena recuerda que todos viajaron acostados unos sobre otros por más de 9 horas. Van así acostados,
los hombres primero, sí, acostados todos. Veníamos aproximadamente como 80, 90 personas. Nada, no podíamos ver si era de día o era de noche, no podíamos ver. Nosotros lo que queríamos era llegar. En 9 horas no vieron nada. No vimos la luz del día. Fue un milagro que nadie muriera. Lorena comparte su experiencia traumática para que ningún migrante se vuelva a exponer de la misma manera. Ante estas altas temperaturas, verdaderamente estamos pasando por una ola de calor peligrosa. Año tras año se ha estado registrando esto, pero vamos a imaginar lo siguiente. Vean, ¿qué tan caliente se puede poner dentro de un tráiler? Las temperaturas, principalmente promedio, que se registran en sectores de nuestra área de cobertura, son de 95 grados. Entonces, se pudiera imaginar los tráilers de aquí de la ciudad, ¿qué tan caliente se pudieran poner? Para ponerle perspectiva, vamos a hablar de cómo se puede poner tan caliente minuto a minuto. Como ya le mostraba, el promedio es de 95 grados, pero aquí tenemos las siguientes estadísticas. Si hablamos de una temperatura de 95, como ya le dije, en tan solo 10 minutos dentro se pudiera sentir de 124, ahí lo estamos viendo, en 30 minutos 133 y en una hora casi llegando a los 140, 138 para ser exactos. Ahora, dentro de la caja de un tráiler se pueden sentir muchas cosas, sobre todo los famosos golpes de calor y agotamientos por calor. Pero déjeme le explico lo que esto puede ocasionar en nuestro cuerpo. Y precisamente, como le decía, hay diferencias entre los golpes por calor y también el agotamiento. Yo prácticamente no estoy ni encerrado dentro de un tráiler ni de un vehículo y ya estoy sudando. Vamos a ver las diferencias. Aquí las tenemos. Cuando tenemos un agotamiento por calor, nuestro cuerpo tiende a sentir náuseas, así como también piel pálida. Los calambres también tienden a afectar nuestro cuerpo. Sin embargo, el segundo síntoma, cuando hablamos de un golpe por calor, esto puede llegar verdaderamente peligroso. Podemos perder nuestra vida. Una de las primeras cosas que expertos informan es que tendemos a tener la piel roja, también pulso muy rápido. Y si esto llega a pasar o está usted con una persona que conoce, llame de inmediato al 911. Mucha precaución en esta época en donde las temperaturas son verdaderamente peligrosas. En cuanto a los sobrevivientes de la tragedia, la mayoría de las identidades permanecieron sin ser reveladas y se desconoce qué sucedió con la mayoría después de salir del hospital. El caso más conocido fue el de Jennifer Yulisa Cardona Tomás, de 20 años, de Guatemala. Ella reveló que probablemente logró salvarse gracias al consejo de una amiga de sentarse cerca de la puerta de la caja del camión. Jennifer fue quien reveló que los coyotes rociaron el piso de la caja del tráiler con especias. Ella cree que era consomé de pollo para que los perros no los detectaran. Una vez que recobró la conciencia en el hospital, esta fue la primera videollamada que Jennifer le hizo a su familia. Tú eres un pedacito de mi corazón, como todas mis hijas. Y qué me alegro de veras, eres un milagro de Dios. Eres una bendición. ¿Te acuerdas de Castro? Te mandó muchos saludos, dice que te quiere mucho y te aprecia mucho, dice. Te agarró mucho cariño, dice. Sí. Entonces dijo que... Él fue quien me ayudó. Ay. Mi hija, mira, no sabes cuándo Dios pone ángeles, así que... Con que ya me dijeron que ahorita, a partir de hoy, creo que te van a mandar para allá con tu tía Glenda. Con el fin de conocer el rumbo que ha tomado su vida, Univisión 41 contactó a familiares de Jennifer para concretar una entrevista. Ella vive ahora en Carolina del Norte. Sin embargo, se negó a hablar. Ha pasado un año de la tragedia del tráiler y aún los presuntos responsables no reciben su castigo y las familias de las víctimas no obtienen justicia. Los dos principales sospechosos del caso, Homero Zamorano Jr., el chofer del tráiler, y su cómplice, Cristian Martínez, enfrentan 4 cargos relacionados con la conspiración y el transporte de personas indocumentadas que resultaron en muerte. Un juez federal firmó una orden de protección para Zamorano y Martínez para que nadie revele hallazgos del caso a ninguna persona que no sean los abogados de los sospechosos, ni siquiera a familiares. Homero Zamorano y Cristian Martínez se autodeclararon inocentes en agosto del 2022 y el juicio se ha retrasado 3 veces desde el año pasado. Su próxima fecha para la selección del jurado es el 11 de septiembre del 2023. Hoy día la política migratoria en Estados Unidos es más estricta, es más dura, más hostil contra los migrantes. El mensaje que quieren enviar las autoridades a todas aquellas personas en sus países de origen que tengan pensado venir a los Estados Unidos de manera ilegal es que van a ser
arrestados, procesados y deportados, y le suplican a toda esa gente que no considere ponerse en manos de contrabandistas o coyotes, porque tragedias como estas solo demuestran que a esos criminales solo les importa el dinero y no tienen respeto ni valor por la vida de las personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde que terminó el título 42, el 11 de mayo del 2023, las autoridades han visto un descenso de hasta el 70% en cruces ilegales. Pasaron de 10,000 por día a 3,000 y 4,000, según la patrulla fronteriza. El título 42 permitía a los agentes rechazar rápidamente a los migrantes y en muchos casos les negaban la oportunidad de pedir asilo. Pero el título 42 no contemplaba consecuencias legales, por lo que los migrantes podían intentarlo varias veces sin ser sancionados. Hoy día las familias que buscan asilo son deportadas si no obtienen previamente una cita digital a través de la aplicación CBP One. Son consecuencias legales, que puede ser deportado, que puede ser enjuiciado, que se puede encontrar en la cárcel. Y más importante que nunca es... hay consecuencias que se trata de peligro. Ponerse en las manos de los coyotes, eso muestra las motivaciones de los coyotes. La muerte de los 53 migrantes del tráiler es una tragedia que puede volver a ocurrir y las autoridades lo saben. Cada año contamos tragedias. ¿Qué la gente debe entender sobre esto? ¿Qué le quisiera usted compartir a esas personas que se atreven a subirse a esos camiones? Eso muestra las motivaciones de los coyotes. Para ellos, los migrantes no son humanos. Son cargos. O sea, para ellos solo se trata de dinero. De acuerdo a datos de la patrulla fronteriza, el 2022 fue el año más letal para los migrantes que intentaron cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal. Murieron 853 en el río, en el desierto, por caídas intentando saltar las barreras y por trata de personas. Se cree que estos migrantes pagaron a los coyotes entre $2,000 y $10,000 por ayudarlos a cruzar. Con una política migratoria más estricta, los cruces ilegales en la frontera podrían aumentar y con esto también las muertes de migrantes. A este punto la discusión no es si volverá o no a ocurrir otra tragedia como la del tráiler, sino cuándo será la próxima. Y es que la marginación y la violencia siguen imperando en muchos de nuestros países, algo que es bien aprovechado por los polleros y coyotes. Soy Anuar Revuelta, gracias, nos vemos en la próxima edición.